Señor, la vida salvad. ¿Qué hay, pues? El comendador que llega con gente armada. Déjale franca la entrada, pero a él solo. Mas, señor... Obedecedme. Don Luis, pues de mí os habéis fiado, como dejáis demostrado cuando a mi casa venís. No dudaré en suplicaros, pues mi valor conocéis, que un instante me aguardéis. Yo nunca puse reparos en valor que es tan notorio, mas no me fío de vos. Ved que las partes son dos de la apuesta con Tenorio y que ganadas están. Lograste a un tiempo, sí, la del convento está aquí. Y pues viene de don Juan a reclamarla quien puede. Cuando me podéis matar, no debo asunto dejar tras mí que pendiente quede. Pero mirad que meter quien puede el lance impedir entre los dos puede ser que... Excusaros de reñir, miserable. De don Juan podéis dudar, solo vos. Mas aquí entrad, vive Dios, y no tengáis tanto afán por vengaros, que este asunto, arreglado con ese hombre, don Luis, yo os juro a mi nombre, que nos batimos al punto. Pero, con una legión de diablos entrad aquí. ¡Qué harta nobleza es en mí aún daros satisfacción! Desde ahí, ved y escuchad. Franca tenéis esa puerta. Si veis mi conducta incierta, ¿cómo os acomode obras? Me avengo. Si muy reacio no andáis, calculadlo vos a placer, mas vive Dios, que para todo hay espacio. Entra don Luis en el cuarto que don Juan señala. Ya sube. ¿Dónde está? Él es. ¿Dónde está ese traidor? Aquí está, comendador. ¿De rodillas? ¿Y a tus pies? ¡Vileres! Hasta en tus crímenes. Anciano, la lengua ten y escúchame un solo instante. ¿Qué puede en tu lengua haber que borre lo que tu mano escribió en este papel? Ir a sorprender, infame, la cándida sencillez de quien no pudo el veneno de esas letras precaver, derramar en su alma virgen traidoramente la hiel en que rebosa la tuya, seca la virtud y fe, proponerse así enlodar de mis timbres la alta prez, como si fuera un harapo que desecha un mercader. ¿Ese es el valor, Tenorio, de que blasonas? Esa es la proverbial osadía que te da al vulgo a temer. Con viejos y con doncellas las muestras. ¿Y para qué, vive Dios? Para venir sus plantas así a lamer, mostrándote a un tiempo ajeno de valor y de honradez. Comendador, miserable, tú has robado a mi hija Inés de su convento y yo vengo por tu vida o por mi bien. Jamás delante de un hombre mi alta cerviz incliné, ni he suplicado jamás ni a mi padre ni a mi rey, y pues conservo a tus plantas la postura en que me ves, considera, don Gonzalo, qué razón debo tener. Lo que tienes es pavor de mi justicia, pardiez. Óyeme, comendador, o tenerme no sabré, y seré quien siempre he sido, no queriéndolo ahora ser. Vive Dios,
Comendador, yo idolatro a doña Inés. Persuadido de que el cielo me la quiso conceder para enderezar mis pasos por el sendero del bien. No amé la hermosura en ella, ni sus gracias adoré. Lo que adoro es la virtud, don Gonzalo, en doña Inés. Lo que justicias ni obispos no pudieron de mí hacer, con cárceles y sermones, lo pudo su candidez. Su amor me torna en otro hombre, regenerando mi ser, y ella puede hacer un ángel de quien un demonio fue. Escucha, pues, don Gonzalo, lo que te puede ofrecer el audaz don Juan Tenorio, de rodillas a tus pies. Yo seré esclavo de tu hija, en tu casa viviré, tú gobernarás mi hacienda diciéndome esto ha de ser. El tiempo que señalares, en reclusión estaré. Cuantas pruebas exigieres de mi audacia o mi altivez, del modo que me ordenares, con sumisión te daré. Y cuando estime tu juicio que la pueda merecer, yo le daré un buen esposo y ella me dará el Edén. Basta, don Juan, no sé cómo me he podido contener oyendo tan torpes pruebas de tu infame avilantez. Don Juan, tú eres un cobarde cuando en la ocasión te ves, y no hay bajeza a que no oses como te saque con bien, don Gonzalo. Y me avergüenzo de mirarte así a mis pies, lo que apostabas por fuerza, suplicando por merced. Todo así se satisface, don Gonzalo, de una vez. Nunca, nunca, tú, su esposo. Primero la mataré. Ea, entrégamela al punto. O sin poderme valer en esa postura vil, el pecho te cruzaré. Míralo bien, don Gonzalo, que vas a hacerme perder con ella hasta la esperanza de mi salvación, tal vez. ¿Y qué tengo yo, don Juan, con tu salvación que ver? Comendador, que me pierdes, mi hija. Considera bien que por cuantos medios pude, te quise satisfacer, y que con armas al cinto, tus denuestos toleré, proponiéndote la paz de rodillas a tus pies. ¡Bravo! Muy bien, don Juan, vive Dios. ¿Quién es ese hombre? Un testigo de su miedo y un amigo comendador para vos, don Luis. Ya he visto bastante, don Juan, para conocer cuál uso puedes hacer de tu valor arrogante. Y quien hiere por detrás y se humilla en la ocasión es tan vil como el ladrón que roba y huye. Esto más. Y pues la ira soberana de Dios junta, ¿cómo ves?, al padre de doña Inés y al vengador de doña Ana. Mira el fin que aquí te espera, cuando al igual tiempo te alcanza. Aquí dentro su venganza y la justicia allá afuera. Oh, ahora comprendo, sois vos el que... Soy don Luis Mejía, a quien a tiempo os envía por vuestra venganza Dios. Basta, pues, de tal suplicio. Si con hacienda y honor ni os muestro ni doy valor a mi franco sacrificio y la leal solicitud
con que ofrezco cuanto puedo, tomáis vive Dios por miedo, y os mofáis de mi virtud. Os acepto el que me dais, plazo breve y perentorio, para mostrarme el tenorio de cuyo valor dudáis. Sea, y cae a nuestros pies, digno al menos de esa fama que por tan bravo te aclama, y venza el infierno, pues, Ulloa, pues mi alma así vuelves a hundir en el vicio. Cuando Dios me llame a juicio, tú responderás por mí. ¡Asesino! Y tú, insensato, que me llamas vil ladrón, di en prueba de tu razón que cara a cara te mato. ¡Jesús! Tarde, tu fe ciega acude al cielo Mejía, y no fuera por culpa mía, pero la justicia llega, y a fe que ha de ver quién soy. ¡Don Juan! ¿Quién es? ¡Por aquí! ¡Salvaos! ¿Hay paso? ¡Sí! ¡Arrojaos! ¡Allá voy! Llamé al cielo y no me oyó, y pues sus puertas me cierra, de mis pasos en la tierra, responda el cielo y no yo.